Vocabulario de casa. Słownictwo związane z mieszkaniem, nazwy pomieszczeń, razem z codziennymi czynnościami, które wykonujemy w danym miejscu. Słuchaj, jak prawidłowo wymawiać vocabulario. La cocina. El salón. El cuarto. La habitación. El dormitorio. El jardín. El pasillo, el comedor, el ático, el sótano, el baño, la casa, el apartamento, el piso, el recibidor, el balcón, el edificio. Planta baja, primer piso, primera planta. Segundo piso, segunda planta. Comprar, vender, alquilar, mudarse, vivir, reservar, arrendador, inquilino, contrato de alquiler, fianza. Przymiotniki przydatne, aby opisać mieszkanie. Moderno, luminoso, espacioso, ruidoso, silencioso, oscuro, ordenado, desordenado, seguro, rústico, tranquilo, acogedor, vacío. Sucio, limpio. El dormitorio, la cama, la manta, mesita de noche, la silla, el armario, el escritorio, la ventana, la puerta, la alfombra, la almohada, la sábana, la ropa de cama. El enchufe. La cocina. La mesa. El frigorífico. La nevera. El congelador. La cocina eléctrica. La cocina de gas. El horno. El lavavajillas. El microondas. La campana. El cubo de basura. El baño, el lavabo, el inodoro, el espejo, la alfombra de baño, la bañera, la ducha. Descripción de mi casa de verano. Vivo en una casa grande. Tiene dos pisos. En la planta baja está la sala, la cocina y el comedor. En el primer piso hay tres dormitorios, el mío, el de mi hermano y el de mis padres. En el segundo piso está el ático, en donde hay muchas cajas. La casa tiene dos baños, uno es grande, tiene bañera y un espejo muy grande. El baño pequeño tiene una ducha. Tenemos un jardín muy grande, con árboles y una pileta. Descripción de mi piso. Vivo en un apartamento en el cuarto piso. El edificio no tiene ascensor, por eso usamos las escaleras. Nuestro piso tiene un dormitorio y un estudio que usamos para trabajar o estudiar. El piso tiene un baño con una ducha. También en el baño está el lavarropas, también llamado lavadora. Mi habitación favorita es mi cuarto. Es grande, bien decorado y luminoso. En mi cuarto duermo todos los días. También me gusta estudiar allí porque tengo un escritorio, una lámpara y puedo ver el jardín por la ventana.
El cuarto de baño lo usamos para bañarnos o ducharnos. Mi papá lo usa para afeitarse. Mi mamá lo usa para maquillarse. En el baño hacemos nuestras necesidades. El lavabo se usa para lavarse las manos. En el toallero se cuelgan las toallas y en el suelo hay una alfombra de baño. En la cocina se puede cocinar el desayuno, la merienda o la cena. Tenemos distintos electrodomésticos, como el microondas, el frigorífico, una licuadora, una cocina eléctrica, una tostadora y un lavavajillas. El salón es grande y a veces está un poco desordenado. En el salón hay un sofá azul y un sillón gris. Hay una alfombra de muchos colores, una ventana con cortinas blancas y una vista que da al jardín. En el jardín tenemos una piscina pequeña. Mi mamá tiene muchas plantas y flores. Hay también un espacio en donde nuestra perrita puede jugar. Los fines de semana, mi papá corta el césped y a veces la familia o los amigos vienen a comer una barbacoa con nosotros.